Buenos días, bienvenidos a la última clase antes de Semana Santa, bienvenidos a la clase del 3 de abril. Bueno, pues hoy simplemente va a ser una clase cortita, vamos a hacer un, unas actividades de lengua, unas poquitas de mates y ya terminaríamos con inglés. Bueno, pues para empezar en lengua vamos a repasar los adjetivos. Os recuerdo que los adjetivos eran aquellas palabras que expresaban cómo son o cómo están las personas, animales, objetos, lugares. Es decir, son aquellas palabras que me dicen cómo son, me describen cómo son las personas, los animales, las cosas, los objetos, las sensaciones, etc. ¿Vale? Es decir, son las palabras que usamos para decir si algo es grande, pequeño, bonito, feo, ¿no? ese tipo de, de palabras que tantas, veces hemos, que tantas veces hemos visto. Bueno, también nos dice por aquí que pueden aparecer en tres grados diferentes. Eso es un contenido nuevo que veremos a la vuelta de Semana Santa. Si le quería echar un vistazo, pero no lo vamos a ver aún, hoy por lo menos no, lo tenéis en la página 188 del libro, como el adjetivo tenía tres grados: positivo, comparativo y superlativo. ¿Vale? Pero eso lo veremos a la, vuelta de, a la vuelta de Semana Santa. Hoy simplemente vamos a identificar adjetivos junto con los sustantivos al que acompañan. ¿Vale? Porque normalmente, siempre que te encuentras un adjetivo en un texto, en una lectura, en un libro que estás leyendo, siempre que te encuentras un adjetivo. Siempre suele haber al lado un sustantivo al que se refiere. ¿Vale? Pues entonces en esta primera actividad lo que te estoy pidiendo es que subrayes los adjetivos de las oraciones y rodea el sustantivo al que se refieren. No hay que rodear todos los sustantivos. Solo tienes que rodear el sustantivo al que se refiere el adjetivo que tú hayas encontrado en esta oración. ¿Vale? Bueno pues, por ejemplo... Mmm... Fijaos en esta oración que me acabo de inventar. Tengo un cuaderno enorme y una botella. Vale, el ejercicio de lo que te está diciendo es que subrayes los adjetivos y rodees el sustantivo al que se refieren. Por lo tanto, en esta oración, ¿eh? en esta oración tengo que subrayar lo primero el adjetivo. Tengo un cuaderno enorme y una botella. ¿Cuál sería el adjetivo de esta oración? El adjetivo es enorme. ¿Por qué? Porque me está diciendo cómo es algo, cómo es una cosa. ¿Qué cosa? ¿Cuaderno? O botella. Es decir, ¿a quién se refiere el adjetivo enorme? ¿Al sustantivo cuaderno o al sustantivo botella? Tengo un cuaderno enorme. Se refiere a cuaderno. ¿Vale? Por lo tanto, en el ejercicio no podéis rodear botella. ¿Vale? Botella es un sustantivo. Pero el adjetivo enorme no se refiere a botella. ¿Vale? Se refiere a cuaderno. Por eso únicamente habría que rodear cuaderno. ¿De acuerdo? Venga, pues copiáis enunciado. Os dejo también aquí el ejemplo por si lo queréis copiar. Actividad 1 subraya los adjetivos de las oraciones y rodea el sustantivo al que se refieren. Pues adelante, pausáis vídeo y lo hacéis. ¿Ya lo tenéis? Pues a corregirlo. Nuestros vecinos son amables y educados. Vamos a subrayar los adjetivos. Nos encontramos más de un adjetivo. Nos encontramos el adjetivo amables y también el adjetivo educados. Y estos dos adjetivos se están refiriendo a un sustantivo. ¿A qué sustantivo? A vecinos. ¿Vale? Vecinos. Son amables y educados. Podía haber dicho: nuestros vecinos son amables, educados, generosos, eh, mm, guapos, eh, inteligentes y. Yo qué sé. Y. <laughs> yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Entonces, todos esos. ¿Eh? Todo eso tendríamos que haberlo subrayado. Todos esos adjetivos los tendríamos que haber subrayado y se referían al mismo sustantivo, al sustantivo vecinos. ¿vale? Puede haber más de un adjetivo, muchísimos más adjetivos que se refieran a un solo sustantivo. Ya os he dicho, puedo poner un montón, todos los que yo quiera. ¿Vale? Venga, mis tíos viven en un edificio enorme junto al parque. Ahí tenemos un adjetivo que es enorme. Y tenemos también un sustantivo. ¿A cuál se refiere enorme? Bueno, más de un sustantivo. Tenemos como sustantivos tíos, edificio y parque. ¿Pero a quién se refiere enorme? Pues se refiere a edificio. Os he puesto un ejemplo muy parecido al que... Os he puesto esta que es muy parecida al ejemplo que yo he hecho, ¿verdad? Bueno, pues nada, no teníamos que haber rodeado ni parque ni tíos. ¿Vale? Son sustantivos, sí, pero el adjetivo enorme se refiere solo a edificio. Este curso tengo un estuche azul y una mochila morada. Voy a subrayar los adjetivos. Acordaos que los colores son siempre adjetivos. A azul y morada. A azul se refiere al sustantivo estuche y morada se refiere al sustantivo mochila. ¿Mm? Cada uno va acompañado de su sustantivo. Y por último, un precioso cachorrito se acercó a jugar conmigo. El adjetivo que tenemos por aquí es precioso, porque me estáis describiendo algo, me estáis describiendo un animal. ¿Qué animal? O mejor dicho, ¿qué sustantivo? Cachorrito, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Adjetivo precioso y el cachorrito es el sustantivo al que se refiere el adjetivo precioso. Si lo habéis corregido ya, pasamos a la siguiente actividad, número 2. Bueno, esta actividad seguimos con adjetivos, toca clasificarlos según cinco categorías. Os he puesto aquí un montón de adjetivos y me los tienes que clasificar según sean masculino singular, masculino plural, femenino singular, femenino plural y aquellos especiales que pueden ser tanto masculinos como femeninos a la vez. ¿Vale? Acordaos que había algunos adjetivos que tienen el mismo género y ¿vale? pueden ser tanto femenino como masculino a la vez, al igual que los sustantivos. ¿Mm? ¿Os acordáis el otro día cuando hicimos el ejercicio de los sustantivos? Que teníamos, por ejemplo, la palabra. Deportista, ¿vale? Y decíamos: deportista es tanto masculino como femenino. Es un sustantivo que vale igual para el masculino que para el femenino. Pues aquí os va a pasar igual. Os vais a encontrar adjetivos que valen tanto para el masculino como para el femenino. Pues esos los ponéis en esta columna. ¿De acuerdo? Pues venga. Bueno, pues ya lo tenéis. Corregimos. Venga, voy a ir uno a uno y lo vamos colocando. El primero que tenemos es ingrato, ¿vale? Ingrato es masculino y es tan singular. Una persona que es ingrata es una persona que no es agradecida. ¿no? O sea, a lo mejor le haces una, un favor a una persona y no te dice gracias, por ejemplo, ¿vale? Nuevos, nuevos es otro adjetivo, masculino plural, tonta, femenino singular, lentas, femenino plural, agradable, agradable puede ser tanto masculino como femenino. ¿no? Baja, pues femenino singular. Ricos, masculino plural. Mustias, si tienes las plantas que es femenino, mustias, quiere decir femenino plural. Alegre, alegre puede ser ese chico es muy alegre, esa chica es muy alegre. Y no cambia el género, es siempre o masculino o femenino. La misma palabra para el masculino que para el femenino. Cara, la bate la cara. La es femenino singular. Cálidas. Es femenino plural. Listos. Pues listos es masculino plural. Tímido. Masculino. Singular. Ágil. Pues ágil puede ser tanto masculino como femenino. Ese, ese chico es muy ágil. Esa chica es muy ágil. Uso la misma palabra para referirme a un género masculino o femenino. Pálidos masculino plural escasas femenino plural feliz ese chico es muy feliz esa chica es muy feliz la misma palabra me vale para el masculino que para el femenino estrecha femenino singular mala femenino singular pálido masculino singular e inteligente pues ese chico es inteligente esa chica es inteligente aquí tanto masculino como femenino. Pausáis si lo necesitáis, o si os, sabéis, si os ha escapado alguna, y yo paso mientras a la tercera actividad, que es la última ya de lengua de hoy. Bueno, la última actividad de lengua va sobre las palabras homófonas, es decir, aquellas palabras que sonaban igual, pero se escribían de forma distinta. Por ejemplo, bello, bello, suena igual, pero unas con v, otras con b. Sabia, sabia, igual, suenan, pero se escriben distinto. Hola, hola, Aya, aya. ¿Vale? Entonces, para hacer esta actividad es completar las siguientes oraciones con la palabra que os pongo aquí, con las palabras homófonas. Si hay alguna palabra que no entiendas, como por lo mejor esta que no sabes lo que significa, Aya sin h, tienes que hacer una cosa. Usa el diccionario y así sabes lo que significa. Enunciado. Actividad 3. Usa el diccionario para completar las siguientes oraciones con las palabras del recuadro. No os estoy pidiendo, no os estoy pidiendo que me digáis qué significa esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ni qué significa esto. Te digo que uses el diccionario en caso de que lo necesites. Porque a lo mejor hay alguna palabra que tienes que saber qué significa para poder completar el texto. Por ejemplo, el cuadro que decora el salón es muy... Pues a ver, imagínate que piensas que puede ser bello con V o bello con B. Y dices tú, oye, ¿y cuál puede ser? ¿Con V o con B? Pues si usas tu diccionario, si lo buscas en el diccionario, vas a saber si es con V o si es con B. ¿Vale? Y lo pones aquí. Os leéis las siguientes oraciones, las escribís y las completáis. Y las corregimos enseguida. Venga, pausáis vídeo y adelante. Pues si ya lo tenéis, corregimos. Venga, el cuadro que decora el salón es muy bello. Pero bello con B. Cuando dices bello con B te refieres a algo que es bonito. Muy bello. ¿Mm? Pero... Aquel hombre tenía el cuerpo cubierto de bello, suena igual que bello de antes con B, pero ahora es con V. El bello con V es el bello corporal. O tienes los pelillos del brazo y demás, pues eso es el bello. Bello con V. Cuidado, estas dos las confundís muchas veces. Venga, las plantas se alimentan con la savia elaborada. ¿Qué savia va a ser? Anda, que como no sepáis esta, que la tenéis en la portada del libro, seguro, savia. ¿Vale? Savia con V. Es la savia que elaboran las, las plantas. La savia elaborada, el alimento de las plantas, que circula a través del tallo, es la savia con V. Ahora, savia con B significa otra cosa. La doctora Hernández es una investigadora muy sabia. ¿Vale? Aquí sabia se refiere a sabia de saber. Que es muy, muy lista, que sabe muchas cosas. ¿Vale? Venga, siguiente. La ola chocó contra la roca. Está fácil, ¿no? La ola del mar sin H. Me saludo diciéndome hola. El saludo hola con h. He visto un haya con h o haya sin h. Si es un árbol, como vimos en el tema anterior, es con h. He visto un haya en el bosque. Y la última, el haya cuidaba de la princesa. Si habéis buscado esta palabra en el diccionario, habéis visto que antiguamente había una persona que se dedicaba al cuidado de los niños en casa. Pues esa persona es un haya. Vale, pues si lo tenéis... Pasamos ya directamente a matemáticas. Tranquilos, no os asustéis que no voy a empezar con esto, ¿vale? Lo he puesto aquí de golpe, pero seguro que os ha quedado una cara. <laughs> a ver, nada, únicamente lo que vamos a hacer hoy en matemáticas va a ser practicar la multiplicación seguida de ceros. ¿Por qué? Porque vais a empezar enseguida, cuando volvamos de Semana Santa, el tema de las medidas, de la capacidad y de la masa. Y para ello vais a estar constantemente haciendo multiplicaciones por la unidad seguida de ceros y divisiones por la unidad seguida de ceros. Vale. No quiero empezar hoy el tema, pero os voy a comentar solo un poquito. Vale. Los típicos ejercicios que vamos a hacer a la vuelta de Semana Santa van a ser, pues lo siguiente. Esta escalera, que seguramente la visteis también el año pasado, es la, la escalera de, de medidas, ¿vale? Tú sabes que esto se llama metro, que es la unidad principal de medida que tenemos, y luego tenemos unas unidades que son más grandes que el metro, como el decámetro, el hectómetro o el kilómetro. Y unas unidades que son más pequeñas que el metro, como el decímetro, el centímetro y el milímetro. Vuestra regla del estuche, por ejemplo, marca siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Y las rayitas más pequeñitas, más pequeñitas, son los milímetros. Bueno. Pues únicamente mmm, deciros una cosa, pues por ejemplo, mira, imagínate el típico ejercicio. Te doy el número 5 y te digo 5 kilómetros. ¿Me puedes decir cuántos metros son? Y bueno, pues tú para pasar de kilómetros a metros tienes que dar una serie de saltos hacia abajo. Los saltos que damos hacia abajo implica multiplicar por 10. Por lo tanto, 1, 2 y 3. ¿Cuántos saltos he dado? 3. Es decir, voy a tener que multiplicar 10 por 10 por 10. 10 por 10 son 100. 100 por 10 son 1000. Para pasar 5 kilómetros a metros, como he dado 3 saltos, voy a tener que multiplicar 5 por 1, 2 y 3. 5 por 1000. Y van a ser 5000 metros. ¿Vale? Esto es cuando paso de algo que tengo muy grande a algo más pequeño. Es decir, cuando voy hacia abajo. Pero también os podía poner un ejemplo de lo contrario. Imagínate que te digo, pues tengo por ejemplo, pues 1762 milímetros. ¿Vale? Y te digo, pásame 1762 milímetros a metros. Pues tú, ¿qué tienes que hacer? Contar saltos. Uno. 2 y 3. ¿Cuántos saltos has dado? 3. Por lo tanto, ahora vas a tener que dividir entre la unidad seguida de 3 ceros. Los saltos te indican el número de ceros entre los que tienes que dividir o multiplicar, según vayas abajo o según vayas hacia arriba. Como ahora hemos ido de abajo a arriba, porque hemos subido hasta los metros, vamos a tener que dividir. Subir es dividir. ¿Entre qué te voy a tener que dividir? Bueno, pues voy a tener que dividir 1762 entre 1, 2 y 3. Entre 3 saltos quedado 1, 2 y 3. O lo que es lo mismo, 1762 dividido entre 1000. Y esto ya sabéis cómo se hacía. ¿Vale? Cuando tengo que dividir, quiere decir que tengo que mover la coma hacia la izquierda. Por lo tanto, 1, 2 y 3. Pues el resultado va a ser, copio el número tal cual está y muevo la coma 1, 2 y 3. Eso sería 1,762 metros. ¿Vale? Ya haremos muchos más ejercicios de estos a la vuelta de Semana Santa. ¿Vale? Simplemente era una pequeña introducción para que sepáis lo que vamos a ver luego. ¿Vale? Bueno, pues esto sí que lo hemos visto ahora. La primera actividad que tenemos que hacer es calcular y mira lo que pone aquí mentalmente. ¿Mm? Mentalmente quiere decir que no tienes que hacer cuentas, no tienes que estar diciendo, a ver, esta multiplicación trae que la coloque, no, no hay que hacer eso, se hace mentalmente. Es la unidad seguida de ceros. Cuando multiplicas por la unidad seguida de ceros, movías la coma hacia la derecha. ¿Vale? Cuando multiplicas, mueves la coma hacia la derecha o añades ceros hacia la derecha. ¿Mm? Pero cuando divides, tenías que mover la coma Hacia la izquierda ¿sí? o añadir ceros a la izquierda, que eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Vale? Bueno, pues aquí pasa igual: multiplicación por la unidad seguida de ceros y división por la unidad seguida de ceros. Os dejo por aquí el enunciado para que lo podáis copiar bien y lo vamos corrigiendo ahora. Venga, pausáis vídeo. Bueno, pues una vez que lo tenéis pausado, vamos a ir resolviéndolo. Voy a explicarlo mientras lo resuelvo por si acaso habéis tenido dudas. Venga. Yo lo que os decía era, si tienes por ejemplo 11,3 por 100, tienes que copiar el número tal cual está. Vamos a coger aquí la coma, ya veréis por qué. Es decir, 11,3. Y si lo tienes que multiplicar por 100, yo os decía, multiplicar por 100 quiere decir que si tienes un número decimal, le pongas todos los ceros que tú quieras a la derecha. Si le pones todos los ceros que tú quieras a la derecha, pues se los pones. Luego si te sobran, se los borras. Porque esto lo tenéis que hacer con lápiz. Entonces, si multiplico por 100, cuento y digo 1, 2. Tengo que mover la coma dos sitios a la derecha. Pues uno por aquí y otro por aquí. ¿Qué puedo borrar? Pues puedo borrar este 0, puedo borrar este cero y me queda 1130,0. Así que también puedo borrar este cero y la coma también se puede quitar. Entonces el resultado es 1130. Siguiente, 12,9 por 10. Pues nada, copio el número tal cual está, es decir, copio el número 12,9. Lo pongo aquí la coma para poder moverla. 12,9 y si tengo que multiplicarla por 10, quiere decir que la coma se va a mover hacia la derecha. ¿Cuántas posiciones? Tantas como ceros tenga. Si solo tengo un cero, la coma se mueve solo un sitio a la derecha. ¿Y qué me queda? 129, se puede poner si quieres aquí un 0, 129,0. O lo que es lo mismo, 129. ¿Vale? Vamos con el siguiente, que es más grande. Venga. Tengo que multiplicar 654,25. Copio el número tal cual está. 654,25. Y lo tengo que multiplicar por 1000. Eso quiere decir que la coma se va a tener que mover a la derecha. Como se va a tener que mover a la derecha bastantes sitios. Pues a ver, si queréis ponéis aquí 1, 2, 3, lo que queráis. Se ve de cabeza. Ya iréis cogiendo práctica. Cuando cojáis práctica, pues que ya deberíais de tenerla porque de estos hemos hecho muchos, pues ya no haría falta que dibujaseis tantos ceros. Pero bueno, yo recuerdo lo que hemos visto en clase. Como estamos multiplicando por 1, 2 y 3, quiere decir que la coma se mueve tres sitios. 1, 2 y 3. Y ahora puedo borrar. Este cero, lo puedo borrar. Y este lo puedo borrar. Y si puedo borrar ese la coma también. Y ahí tengo el resultado final, que sería 654.250. Vamos a ver qué tal las divisiones. Para dividir el procedimiento es el mismo. Lo único que los ceros, en vez de añadirlos a la derecha, los voy a poner a la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando divido la coma se mueve hacia la izquierda. Sabiendo esto, copio el número tal cual está, 98,7. Y ahora pienso y digo, a ver, tengo que dividir entre 10. Es decir, solo tengo que mover la coma un sitio hacia la izquierda. No me hace falta poner ceros aquí, porque como solo tengo que mover la coma un sitio hacia la izquierda, hago así y ya he terminado. 9,87. ¿Vale? Venga, siguiente. 157,98. Copio el número tal cual está. Ahora le pongo la coma. Ahí. Esto es el número tal cual está. 157,98. Y tengo que mover la coma 1 y 2. Dos, dos sitios hacia la izquierda. Estamos como antes. No me hace falta poner ceros por aquí. Porque como sé que tengo que mover dos veces la coma, hago así una, hago así 2. Y ya tengo el resultado. 1,5798. ¿Vale? Un poquito más para allá. Venga, el siguiente. 985,7. Lo tengo que dividir entre 1000. 1000 es un número grande, ¿verdad? Pues lo primero que hago, copio el número tal cual está. 9, 8, 5,7. Ahora le pongo la coma. Aquí. Y como tengo que dividirlo entre un número grande, pues digo, venga, por si acaso, por si acaso, voy a poner por aquí dos ceros. Total, no pasa nada porque ponga ceros a la izquierda. ¿Mm? Otra cosa es si me diese a mí por poner un cero aquí, eso no, ¿eh? eso sí que no se puede hacer. Los ceros los puedes poner tantos como quieras a la izquierda y tantos como quieras a la derecha, siempre que tengas un número decimal, es decir, una coma. ¿Sí? Con esto quiero decir que, por ejemplo, si tienes el número 23, que no es un número decimal, tú le puedes poner aquí todos los ceros que tú quieras, ¿vale? Y sigue siendo el número 23. Ahora lo que no puedes hacer, ¿eh? lo que no puedes hacer es Tú poner ceros aquí. No, porque ahora mismo tienes 2300. ¿Vale? Eso no es lo mismo. ¿Mm? Cuidado con eso. ¿Vale? Pues venga, vamos a ver lo que estábamos, que ya me he liado. Me he ido con otra cosa, como siempre. Y he dejado el ejercicio a medias. <laughs> venga. Vamos con lo que estábamos. Bueno, había copiado el número tal cual estaba. ¿eh? Había copiado el número tal cual estaba. Esto lo estaba inventando luego, fuera. He copiado el número tal cual está. Y le he puesto ceros delante. Le he puesto dos, porque quería dos. Como si quiero ponerle 3, hala, lo que yo quiera. Y luego cuento cuántos ceros estoy dividiendo. Pues estoy dividiendo por 1, 2 y 3. Y eso quería decir que la coma se va tres sitios a la izquierda. 1 2 y 3. Hasta ahí. Me toca borrar, me he pasado. Pues puedo borrar este. Puedo borrar este. Y este no lo puedo borrar, porque si lo borro quedaría coma 9857, ese número no existe. Pero sería 0,9857. ¿Vale? Pues ese es el resultado. Las siguientes de aquí abajo las voy a hacer más rápido porque si no me tiro el vídeo entero explicando esto. Y esto es algo que ya hemos visto en clase. Así que venga, lo hacemos rápido. 2,3 por 10 serían 23. Bueno, antes digo rápido y antes falla el lápiz. Venga, 23. 5,6 por 100 serían 560. 68 por 100 serían 680. 28 entre 10, se ve de cabeza, estas son más fáciles. 0,28. 3,7 dividido entre 100 sería 0,037. Y la última, 4,3 entre 1000, pues os tenía que haber dado 0,0043. Comproba que lo habéis hecho bien. Y si es así, pasamos ya a la siguiente actividad, la actividad número 2. Bueno, esta actividad número 2, pues lo que tenemos que hacer es lo, lo que estábamos haciendo antes: multiplicar por la unidad seguida de ceros y luego dividir solo entre 10. ¿Mm? Como antes, calcular mentalmente. Calcular mentalmente, ya sabéis lo que quiere decir: que no os estéis haciendo operaciones, que lo calculéis de cabeza, como hemos hecho antes. Mirad el ejemplo cómo funciona: han hecho el ejemplo con este número, 0,013. Han multiplicado por 1000 el número 0,013. Y aquí ponen el resultado. ¿Cuánto da? 13. ¿Vale? Y una vez que tienes el 13, lo divides entre 10. Y el resultado lo pones aquí, a la derecha del todo. 13 dividido entre 10, 1,3. ¿Entendéis cómo funciona? Venga, hago yo 1 y hacéis vosotros el resto. Tienes 0,123. Si lo tienes que multiplicar por 1000, tienes que multiplicar, tienes que mover la coma hacia la derecha. ¿Cuántos sitios? 3. Por lo tanto, te va a quedar 123. ¿Y si 123? Lo divides entre 10, pues te va a quedar 12,3. Lo siguiente los hacéis vosotros, los copiáis y los resolvemos enseguida. Venga, pauso vídeo. Pues venga, vamos a corregirlos. Lo voy a hacer rápido ya, ¿vale? 0,0023, si lo habéis multiplicado bien por 1000, los tenía que haber dado 2,3. Si no os ha dado eso, corregidlo. Siguiente, dividido entre 10, pues sería 0,23. 0,058 por 1.000 serían 58, que si lo divido entre 10, 5,8. 0,99 por 1.000 me daría 900, 990, que si lo divido entre 10 me da 99. Y aquí seguramente muchos habéis puesto 99,0. Acostumbrados a poner el número así. ¿eh? A que tú no dices, pues yo tengo 10,0 años y yo tengo 11,0 años. Pues no. Pues igual que tampoco dices eso, a la hora de escribirlo tampoco lo pongas. Venga, 1,909 si lo multiplicas por 1000, te quedaría 190,9. Que si lo divides entre, que si lo divides entre 10, pues te daría 190,9. Y por último, 9,003 si lo multiplicas por 1000, te da 9003. Que si lo divides entre 10, 900. 3. Corregimos y pasamos a la tercera actividad. Pues qué sorpresa, más divisiones por la unidad seguida de ceros, ¿verdad? Bueno, pero en este caso ya no es la unidad seguida de ceros, no es la unidad seguida de ceros, es 4000, es el 4 seguido de ceros, es el 2 seguido de ceros, es el 7 seguido de ceros. ¿Mm? Pero esto ya sabéis que es fácil. ¿Mm? Tenemos que hacer estas divisiones. Aquí no, se, no habría que hacerlas mentalmente, pero lo que sí que tenéis que hacer en todas es daros cuenta de que cuando dividimos, este 0 se va con este, este 0 se va con este, este 0 se va con este, y en realidad lo que te queda es una división muchísimo más fácil. Te queda una división de una sola cifra. Te queda 9.880 dividido entre 4, que eso sí, lo tendríais que hacer en una hoja aparte para ver cuánto os da. ¿Mm? Pero es mucho más fácil hacer esa división entre una cifra que hacer lo que teníais al principio. Una división entre cuatro cifras. ¿Vale? Venga, pues estar atentos con eso y los ceros que haya que quitar y lo resolvéis y lo corregimos enseguida. Venga, es vuestro turno. Vale, pues vamos a corregir. Pues esta la había dejado yo casi a medias, había quitado aquí los tres ceros. Me quedaba la división 9880 entre cuatro. Que os debería de haber dado 2470. ¿Sí? Siguiente. Pues aquí igual, si estoy dividiendo solo cuando divido, ¿eh? que muchas veces cogéis el, cogéis el ritmo este de ala, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y no os fijáis en el signo que tenéis aquí. Si estáis dividiendo, sí que tenéis que quitar los ceros. Ahora, si estáis multiplicando, cuidado. ¿sí? Multiplicar es añadir ceros, no quitar. ¿Vale? Fijaros siempre en el signo. Todas las de aquí son divisiones. En todas deberíais de haber tachado ceros. Pero cuidado cuando os encontréis multiplicaciones. Que no os fijáis. Venga, pues nada, si habéis hecho esta división, os tendría que haber dado. A ver, que las tengo yo por aquí aparte, que las hice, 4673. Siguiente. Habréis tachado los ceros, este con este, este con este, este con este. este, con este. Este con este, y mira que fácil: 406 entre 7 quedaba 58. Este con este, pues ese daría 52.000. Siguiente, tendríais 4 ceros que quitar: este con este, este con este, este con este y este con este. 45 entre 3, pues 15. Esa sí que se hacía de cabeza. Esta sí se podía haber hecho de cabeza. Venga. 2 por aquí que se van, con 2 por aquí que se van. Esto si lo dividíamos entre 5, tendría que haber dado 14.900. 300.000 entre 30.000, pues también se ve de cabeza. 3 por aquí fuera y 1 por aquí fuera. 30 entre 3, pues 10. Y la última, pues también, bueno, que la última era la más fácil. 3 eh, ceros que tacho, 3 ceros que tacho. 450 entre 1, 450. ¿Vale? Pues corregimos y ya pasamos al último de matemáticas que como siempre, y no podía ser de otra forma, es un problema. Venga, vamos. Edgar quiere recorrer parte de Europa en verano con un presupuesto de 3.750,75 euros. Cuando te dicen la palabra presupuesto, es el dinero que te quieres gastar en algo. Pues Edgar se quiere gastar como máximo 3.750,75 euros. Estas vacaciones. Responde a las preguntas que se hace. Pero antes de responder a las preguntas, fijaros. Mirad, si quiere ir a Varsovia, que está en Polonia, se va a gastar unos 1.212,35 euros. Si va a Budapest, se gasta esto. Si quisiera ir a Moscú, le costaría esto. Y si quisiese ir a Viena, se gastaría esto de aquí. ¿Eh? Eso es lo que significa esta información. Bueno, pues sabiendo esta información, te dice: si voy a Varsovia, Budapest y Viena, ¿cuánto dinero me sobrará? Ahí ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Vale, es fácil, no hace falta que explique nada. B, ¿cuánto dinero me falta para ir a Moscú? Bueno, pues si Moscú te cuesta todo esto ir a Moscú y tú tienes este dinero, piensa qué operación tienes que hacer. C, ¿cuántas veces podría ir a Viena? Esta de aquí. La podéis hacer de cabeza, lo tenía que apuntar, ¿vale? La hacéis muy fácil. ¿Cuántas veces podría ir a Viena? Bueno, pues si tiene este presupuesto, es decir, si tiene este dinero en su bolsillo y Viena le cuesta esto, ¿cuántas veces podría ir a Viena? ¿Mm? Muy fácil. Y la última. ¿Cuánto dinero me sobraría si fuese solo a Budapest? Bueno, pues si solo vas a Budapest, si solo te gastas esto y tienes esto, son operaciones muy sencillas. Lo importante es colocar bien las cifras. Venga, pues pausáis el vídeo. Voy a intentar poneros las preguntas todas juntas para que os quepa. Y ahora resuelvo yo. ¿Vale? Y lo pausáis cuando esté todo junto para que podáis copiarlo en una sola pantalla. ¿Vale? Ahí lo tenéis, entero el problema. Venga, ahora sí, pausáis el vídeo y lo resolvéis. ¿Ya lo tenéis? Venga, pues voy a separar las preguntas, que si no, ahí está. Bueno. Pues lo primero, si vas a estas tres ciudades, ¿cuánto dinero te sobrará? Pues supongo que todos habréis sumado. Habréis sumado Varsovia, Budapest y Viena. Varsovia, que son 1.212,35. Le habréis sumado Budapest, que son 878,96. Más Viena, que son 1.075. Y si hemos sumado bien, pues esto nos tenía que dar 5 y 5, 10 y 6, 16, me llevo una, 10 y 3, 20, me llevo 2, la coma que no se me olvide, eh, 8 y 2, 10 y 2, 12, me llevo una, 8 y 1, 9, y 2, 10, y una más, hacen tres. Pues 3. Pues 3.092,06. Eso es lo que se gasta si va a los tres sitios, ¿vale? Si va a los tres sitios se gasta 3.092,6. Pero me pregunta que cuánto dinero le sobra. Pues tengo que coger el dinero que tiene al principio, que son 3.750,75, y se lo tenéis que restar a todo lo que se quiere gastar. Que son 3.092,06. Y si hemos hecho bien la resta, 5 a 6 9, me llevo una. Aquí son 6, la coma, no me llevo nada. 8 me llevo una, 5 me llevo una. 6, y aquí nada. Pues le sobran, que es lo que me pregunta el problema, sobran 658, pues un 5, eh, 658,69 euros. Vale, ¿os ¿so ha va bien? Espero que sí. Y ya la siguiente pregunta dice, ¿cuánto dinero me falta para ir a Moscú? Bueno, pues si Moscú te cuesta 7080,85, tienes que hacer una resta 7080,85 y le tienes que quitar lo que tienes, que son pues antes, ¿no? 3, ah, se lo tengo aquí arriba, que son 3.750, 75, una resta encima, súper fácil. 550 8 7, 1, la coma 0, 3, 3, 1, 3. Pues aquí tengo lo que le falta para ir a Moscú. Le falta. ¿Cuánto le faltan? Bueno, más que faltan, no, que es impersonal. Le falta. 3.300. Vale, a los tres me sale fatal. 3.330,10. ¿Vale? Y ya por último, ¿cuántas veces podrá ir a Viena? Ah, bueno, pero no, me quedan dos preguntas, es que está muy fácil. ¿Cuántas veces, cuántas veces podrá ir a Viena? Vamos a ver, si tienes 3750 euros y Viena te cuesta aproximadamente unos 1000 euros, pues vas a poder ir solo tres veces. ¿Mm? La operación exacta que tendríais que hacer era dividir 3750 con 75 entre 1000,75. Es una operación complicada, pero que se ve de cabeza. ¿Mm? Se ve de cabeza que van a ser tres veces. ¿Vale? Pues pondríamos 3. ¿Cuántas veces podrá ir a Viena? Pues 3 veces. Y bueno, pues ya la última. ¿Cuánto dinero me sobraría si fuese solo a Budapest? Pues como Budapest solo cuesta 878,96 y tú tenías 3.750,75, pues hacemos la resta. Haríamos... Voy a hacerla aquí. Así veo los datos mejor. 3750,75 menos lo de Budapest son 878,96. Pues estamos, Aquí van 9 y me llevo una. Aquí van 7 y me llevo una. La coma que no se sí me olvide. Aquí iría una y me llevo otra. Aquí van, aquí van 7 y me llevo una. Aquí va en 8 y me llevo una, pues 2. 2.871,79 euros es lo que me sobraría si fuese solo a Budapest. ¿Vale? Bueno, pues este era el problema. Lo he querido resolver así un poquito rápido sin poner los datos porque con este lápiz cada vez escribo peor <laughs> y tampoco es cuestión de manchar tanto la hoja. ¿Vale? Bueno, lo importante es que hayáis entendido sobre todo el procedimiento eran operaciones muy sencillas, sumas y restas con decimales, lo corregís y nada más, hasta aquí sería matemáticas, ya pasamos con inglés que es la siguiente clase y ya os vais de vacaciones. <laughs> Venga, hasta luego.